vaya el compañero. Adiós. ¿Qué te ha dicho? Que luego hablamos, que luego se lo cuento todo. ¿El qué? Que luego hablamos. Muy guay. A ver, nos callamos un momento. A ver qué dice. Silencio. Tiene folletos. Silencio. Peligro. A ver, vosotros cuatro, por favor, sumaos al grupo. Quiere decir trabajo. Venga, Javi, espabila un poco. A ver, os presento a Miguel. Es el guía del museo. Si le queréis hacer alguna pregunta o lo que sea después, él os va a enseñar un poco lo que hay aquí. Nos callamos. Ahora os voy a repartir esto. Son unos textos sobre el museo que os van a servir para el trabajo que hay que entregar la semana que viene, ¿vale? Venga, sabéis perfectamente de qué hablo, no hagáis preguntas tontas. Pero... Y escuchad en silencio a mí. Hola, muy buenas, bienvenidos a todo el mundo. ¡Nos callamos, por favor! Este es el Museo Etnológico y os invitamos a hacer un viaje a través del tiempo que nos llevará de las culturas tradicionales a la interculturalidad. Toma el lunático de guía que nos ha tocado. ¡Qué paro! Para tomar conciencia de nuestro presente y prepararnos para el futuro. Por eso os pido que, por favor, en silencio, me acompañéis por aquí. Gracias. Oye, esto es una mierda. Prepararnos para el futuro. Oye, ¿dónde nos han traído esta gente? Por lo menos perdemos clase, tío, que si no... No, no, suerte. ¿Qué es esto? Ay, Dios, mira. Se va la fiesta. ¿Dónde nos han llevado? ¿Qué tenemos en este? El mito. ¿Qué mito? Chicas. Sí, ahora, mira. A ver, ven, por favor. Flipa. ¡Viva el torito! ¿El qué? El torito. Anda, de 1955. Dame una hora que como lleva la cámara. Sí, que esto lo venga, digo, venga. No, no, gracias. Ahora está bien. Pero graba la visita. Que sí, tranquilo. Venga, por favor, vosotros. Tienes que grabar la visita, Aurea. ¿Te estás distrayendo? Venga, para. Oye. Sido adquiridos en campañas etnográficas o son fruto de donaciones de viajeros, coleccionistas y estudiosos. Bueno, si venís por aquí... No te distraigas con la gente. Has venido a grabar la visita, ¿eh? Todos estos objetos... A ver, ir pasando. Que luego tendrá que repetirlo todo. ¿Has preguntado nunca? Sí. Sí, ¿verdad? A ver, si los fenómenos cósmicos son el resultado de una intervención divina o... si hay vida después de la muerte, o si nos podemos comunicar con los muertos o con nuestros antepasados. También el aspecto moral, el ser humano, cuando se pregunta, cuando reflexiona sobre el sentido de su propia existencia, sobre sus principios morales o su relación respecto a los demás, va de... Esto es... No toques, por favor. Se ponía en el collar de las vacas, por ejemplo, identificaban el ganadero y también para evitar que se escaparan. Podríamos encontrarlas fácilmente. Hay que decir... Marta, esta zona María de aquí, también podría hacerlo. Que también ¿no? podemos ver los sí, típicos vestidos japoneses, también reflejados en las viñetas manga, para terminar en el pabellón etíope. María, ¿puedo hablar contigo un momento? Sí. ¡Whisky! ¡Whisky!